música, música, música. Todos a la pista porque va a empezar la música. Empieza la música en este contenido de hoy y nos vamos a disfrutar del género de la bachata, un género que a través de los años va haciéndose con muchísimo más calidad, pero donde permanecen pioneros que tienen una trayectoria intachable como este que está hoy con nosotros, con una carrera de más de 35 años haciendo un trabajo de calidad. Así es, recibimos a toda una institución en el género de la bachata con un fuerte aplauso a consideración de todos ustedes en el número uno, la Universidad de la Bachata, don Ramón Torres. Aunque siempre fui muy pobre, siempre fui un tipo decente. Voté cada 4 años para subir a un presidente. Voté cada 4 años para subir a un presidente. Es que allá los campesinos no iba de mal en peor. Tuve que irme para el pueblo huyendo a la situación. Tuve que irme para el pueblo huyendo a la situación. Me acuerdo de aquellos tiempos que yo tuve que emigrar y vine a pasar trabajo pa' acá pa' la capital. Y vine a pasar trabajo pa' acá pa' la capital. Recuerdo que en esos tiempos en la ignorancia vivía. Mire usted que confundir guachimán con policía. Mire usted con policía. El primer día un guachimán por sospecha me hizo preso. Y para que me soltara tuve que darle 100 pesos. Y para que me soltara tuve que darle 100 pesos. Una noche por la Duarte orgulloso me sentía. Había más de 1000 mujeres que todas querían ser mía. Había más de 1000 mujeres que todas querían ser mía. Y el dinero que tenía
gustaba y yo que estaba creyendo que era un macho que gustaba. Música, don Ramón, bienvenido, hermano, su swing con un estilo único. Gracias, gracias por invitarme a este maravilloso programa. Qué bueno, don Ramón, la bachata suya da romo. ¿Romo? Porque la gente de que la ya, oye. Ya yo vi que Fior mandó a buscar por ahí algo porque hoy nos acompaña Ramón Torres y hay así que es. Hacer el combo completo. Así es. Ese género de bachata, hablando ya de sus inicios, Rafael, José Manuel Calderón, estaba hablando de Luis Segura, un estilo diferente a la bachata normal, se amargaba antes más que ahora. ¿Cómo es el asunto, don Ramón? Todo el tiempo la gente se ha amargado con la bachata. Ah, okay. Pero considera usted que se está haciendo en la generación joven, en la nueva generación de la bachata, usted ya con una carrera de más de 37 años, siendo uno de los pioneros, ¿está haciendo un trabajo al nivel, un trabajo de calidad? Sí, la bachata se ha superado mucho con los nuevos cantantes de bachata que se han superado la bachata. Qué bueno. Han subido para arriba la bachata,
Es decir, más alta de donde la teníamos nosotros. Hay que destacar, Toby, que no es 38 años que inició, sino 38 años ininterrumpidos de trabajo, sacando diferentes producciones, nuevos temas, nuevos éxitos, radicado en el este, pero regalando su música al país. Cuéntenos. Bueno, esa primera canción que yo canté, de Higüey a la capital, bueno, yo me fui de Higüey a la capital y de la capital a Romana. Qué bueno. Cuando usted inició, ¿cuándo se cobraba, don Ramón? En la fiesta, por ejemplo, ¿usted cobraba cuánto? Aquí en la capital, a mí me daban, yo me buscaba en un grupo y me daban 30 y 40 pesos. Wow. ¿40 pesos? Sí. Oye, Handy que está a con un nosotros. Grupo. 40 pesos te arrancaba una fiesta. Estamos hablando de 38 años sí. atrás. Y ya no, cuando ya daban más, porque la primera que yo grabé, a mí me dieron 5 pesos por la primera grabación que yo hice. ¡Anda! Señores. Anda, pero 30 pesos. ¿Y cómo te repartía el grupo? ¿Cuántos eran los músicos? No, porque era fuera del grupo que me pagaban 30. Ok, y ok. Y la primera canción que yo grabé me dieron 5 pesos y la comida de las 12 y todo el romo que me bebí. Y amanecí en la escalera de un hotel. El romo. Fue el más romo lo también. Del romo que lo del pago. Yo sé que sí. Se tocaba por romo antes, don Ramón. Habían artistas que tocaban, dame romo y olvídate que yo te... Bueno, uno cogía el romo porque si no había otra cosa. Qué bueno, qué bueno. Nos cuentan que se está preparando todo ya para que próximamente usted lleve su bachata hasta Estados Unidos. Hay preparativos para una gira. Cuéntenos de esto. Sí, será la segunda gira que yo tendré para Estados Unidos, porque ya yo he ido a Estados Unidos, Nueva York, Puerto Rico y España y las Islas del Caribe. Mira, me están proponiendo, atención a Bebeto por Twitter, el varón y Ramón Torres. ¿Eh? El varón y Ramón Torres. Mira la liga ahí. Válido. Eso va. Válido. El varón y Ramón Torres. Qué bueno, de verdad que sí. Complacidos de que nos acompañes. En esta ocasión especial, contar con su presencia, que es toda una leyenda del género de la bachata. Este escenario es todo suyo en este momento. Gracias. Seguir disfrutando en el número uno, la presencia en vivo de Ramón Torres. Pero sus letras ya no me hablan como antes. Pero sus letras hoy ya no me hablan como antes. Y si tu carta no me habla de amor, es porque es de otra persona. Anda y dímelo ya por favor. Hicimos una promesa.
Estados Unidos quiere otra bachata del poeta que sigue en vivo en el poder de las 12, Ramón Torres. Y se fue haciendo fuerte, así tan fuerte como el camino, como la piedra. Qué lindo es el amor que tú me das, que yo te doy, mi compañera. Desde que tú llegaste, pues se acabaron ya para siempre todas mis penas. Se ha convertido en luz una oscuridad en que vivía. Ahora soy feliz y porque yo sé que tú eres mía, eres mía, eres mía. Yo he demostrado que tú eres mía. Demostrado que eres mía. Dándole con una tabla a la competencia, el poder de las 12. Que había buscado su barco navegó en este mundo, mares inmensos y huracanados. Me parece mentira que en el otoño de mi vida yo que solo encontré miles de engaños, miles de mentiras. Eres mía, eres mía, me ha demostrado que tú eres mía. Oh, tú, mi amor, eres mía, eres mía, eres mía, me ha demostrado que tú eres mía. Que tú eres mía, eres mía, solo mía. Me has demostrado que tú
tú eres mía. Eres mía, al fin mía. Me has demostrado que tú eres mía. Bachata de calidad, bachata de todos los tiempos, con la presencia de Ramón Torres con nosotros.